Me pasa también con otros términos que no me da tiempo a pensarlos ya. Bueno, contemporáneo de todas formas se ha quedado un poco como para mí caduco, ¿no? Está como que ya es casi histórico. Pero por otro lado, ahora esta idea como de lo nuevo y de la innovación y tal ya no tiene tanto valor para mí y trabajo más pensando siempre en que lo que haces forma parte de la construcción de la realidad. O sea, no es que quieras cambiar nada con lo que haces, lo cambias, pero es más como formar parte de. Y ahí a muchos niveles pues aportas, en el trabajo aportas pues, bueno, das una apreciación de cómo percibir las cosas, das otras posibilidades de lectura, de punto de vista, de, no sé, das como campos para la emoción, para el intelecto. Y eso creo que es lo en lo que estás metido. Por ejemplo, el concepto de política o de crítica también, creo que son conceptos que en el arte van como implícitos. Y si tú haces un foco en ello, pues sí, pues de repente voluminizar ese aspecto, ¿no? Pero si no, a mí me pasa que no me da tiempo. Entonces, con creación contemporánea, creo que ya no me da tiempo a considerarlo como algo que le tenga que dar tiempo, ¿sabes? Porque el trabajo que hago está más, pues eso, enfocado a cambiar un poco los parámetros o a flexibilizar los parámetros con los que nos relacionamos con la realidad, ¿no? Entonces no sabría definirte ahora qué es creación contemporánea, porque no sé ni siquiera si existe, ¿no? Creo que cada vez se diluye más, porque si lo contemporáneo tiene que ver, desde mi punto de vista, con lo nuevo y con la innovación y con todo el rato no de fragilizar los parámetros de la realidad para que esos no nos absorban. Ahora creo que estamos tan absorbidos de todas las maneras que yo juego desde dentro ya, ¿sabes? Incluso se podría hablar como de una especie de mini terrorismo artístico que es todo el rato como poniendo bombitas a los pilares, ¿no? Eso es lo que yo creo que pensaba más antes. Creo que ahora no, ahora es como acepto los pilares y lo que hago es construyo encima de ellos, ¿sabes? Entonces no dejo que construyan unos, sino que yo construyo. Y de esa manera, pues pienso que hay algo que decir, algo que aportar, o por lo menos se te tiene en cuenta para que, no pues, sé, es una manera más activa o de ser activista, ¿no? No sé si está claro lo que digo, ¿no?